Hola a todos, soy Don PJC y esto es Pug o Pug o como se pronuncie, ¿no? No sé pronunciarlo todavía. Pug. En fin, estamos aquí en este fantástico juego en el que he muerto y he pillado un montonazo de veces, pero no pasa nada. Vamos a quedarnos en farm, en la granja de mi tío. Pablo, con tranquilo, ¿no? Relájate. Eso. Vamos a la granja de mi tío, aquí, este va a ser el objetivo. Y vamos a ver qué tal. No he practicado nada después de haber jugado la anterior partida, o las anteriores partidas en las que he pillado muchísimos abogados. Pero bueno, mira, eyectar, que no eructar. Eructar lo hago muy bien, mira. Bueno, no tan bien, ¿no? No me ha salido muy bien que digamos, pero en fin. Algún día eructaré bien. Vamos a ver, aquí hay unos cuantos sitios. Tenemos a alguien. No, parece que no caen personas del cielo. Vale, perfecto. Pues vamos a irnos a esa zona que es bastante amplia. Vamos a pertrecharnos bien. Y vamos a ver también lo que encontramos. Me voy primero a estas más pintorescas o más coloradas. Y vamos a ver qué pasa aquí. Sí, señor, justo donde yo quería, en el columpio. Podría utilizarlo. En fin. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Pim, pam, pam. Abrimos. Pim, pam. Me he visto, me he visto, me he visto, me he visto. Munición. Y ya está, ¿no? Muy bien. Por aquí que tenemos. Nada, nada, nada. Piso superior, ¿eh? ¡Qué recuerdo de mi primera partida, tú! ¡Qué recuerdo de mi primera partida! Pero no quiero morir, así que vámonos. Vámonos de aquí. Mira, tenemos un coche por ahí, no sé si funcionará. Pero, a verlo ahí. Esto me mola más. Si hubiese tenido yo esto, madre mía, otro gallo cantaría. Vale, vamos a recargoro. Tenemos aquí un arma de destrucción masiva. Vale, no, 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 Pablo, no te flipes porque tampoco es eso. Vale, vamos a por el coche. No veo nadie. Este coche está muerto. Muy bien, he salido para nada. Yo no seré el puto amo. Ese tractor tiene buena. Él me ha visto, yo le he visto. Uno menos. Tocado. Tocado, ¿eh? Tocado. No hundido. De momento no. Salta. Salta. ¿Dónde está el compi? Que me he cargado, tío. Yo para esto soy muy malo. Vale, he bajado el sonido un poco del juego antes de comenzar. Lo cual no es que sea muy favorable para mí. Y el espacio de trabajo que tengo yo aquí. Que me va a matar. Hago más ruido andando, chaval. Madre mía, yo no seré el puto amo. Madre mía, yo no seré el puto amo, ¿a qué no? ¿Qué es lo que tenías? Coger todo, ¿no puedo coger todo? ¿Cómo se coge todo, tío? Así.
Madre mía, tenía buenas cosas, chaval, qué pringao. Pringao, pringao. Vale, ya está, ya está, ya está fuera. Me voy a colocar aquí. No sé si alguien me verá o no. Pero bueno, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos mini micro Uzi, no sé qué. Esto va a ser la clave. Ahí va. Cargador extendido de pistola. Ahí va. Cinturón para balas. Me gustaría, pero no sé muy bien cómo se coloca. Y ya está. Vale. Esto tiene que reventar de una manera. A recargar también. Me mola esto, me mola esto. Vale, tenemos que irnos para acá, ¿no? A Pachinki. Pachinki parece ser la clave de todo, ¿no? Pachinki parece ser la clave siempre. Yo que iba por el tractor, colega, y me he encontrado con dos notas que me los he cargado todos, chaval. Soy la máquina de matar que no sabe saltar. Me cago en todo lo que hable. Matar sí, pero saltar no. No se puede pillar el tractor. Vale, y yo al que me cargué, que estaba por aquí, tío, al que me cargué, ¿no? Es que soy muy malo, tío, luego para ver las ubicaciones. Pero bueno, vale, vamos a irnos hacia allí. Vamos a irnos hacia allí porque me cago en Panini, tío. Tensión, ¿eh? Esto, ¡pua! Tensión. Es fácil de jugar al menos. Me lo imaginaba más más complicado. A mí no, por favor. Ahí hay una zona roja que no me gusta aún, ni un pelo. Ah, genial. Hasta luego. A ver cómo era. Si cae un rayo, no te pongas al lado de un árbol, ¿no? En fin, esa teoría no vale aquí, ¿no? Porque son cohetes. O yo qué sé, explosiones, tío. A ver si esto termina ya. Que parece que ha terminado, ¿no? Debería rodearlo. Pero si lo rodeo hay un... Hay por aquí un caminito. El juego es bonito, tío. El juego gráficamente tampoco está mal. Teniendo en cuenta que somos 100 jugadores prácticamente, que es un mapa amplísimo, gráficamente no está mal. Pero nada mal. O sea que... En ese sentido, guay. Vale, parece que se ha alejado el círculo rojo de la muerte infernal. Madre mía, si pusieran caballos, el juego lo petaría más, ¿no? Molaría un montón. O si pusieran, ojo, ¿eh? Ojo con, ojo para las ideas que doy. Si lo pusieran en plan Red Dead Revolver, en plan armas del oeste y demás, arcos y todo eso, molaría un huevo. En plan de que, a ver, si tú quieres jugar en plan como si fuese un vaquero o algo así, pues mira, entras en esta sala y ahí puedes jugar. Y sería ropa de esa época y las armas y todo. Y molaría bastante. Vale, Pochinki, Pochinki. Tenemos que ir a Pochinki, que es la clave del éxito. Pochinki, se llama. Madre mía, si es que encima lo he pronunciado hasta bien. Bueno, pronunciar no sé, pero leerlo, sí. Madre mía, soy un blanco móvil. Mira, tenemos un vehículo. Parece que no hay nadie, ¿eh? Y hay 48 personas con vida todavía. F. Espacio, no. F. A ver, ¿cómo cojones conducir? Vale. Madre mía, chaval. No se puede poner en primera persona porque molaría un huevo. No voy a llamar la atención yo, ¿no? Mira, tenemos otro vehículo ahí. A ver, ¿qué pasa si nos bajamos? Así, ah, placa. No me jorobes. ¿En serio has muerto tras caer? ¿Qué cojones?
Really, en serio, tío. Me cago en todo lo cagable, tío. Si esto fuese Ubisoft o algo así, lo denunciaría en plan broma y diría, no puedes caerte, o sea, no puedes morir al caerte un maldito coche con un poco de movimiento, como si fuese yo aquí de Gref, que fuese yo a 280, tío. O eran 380. En fin, vamos a echarnos otra, tío. Salir al vehículo, tío. Al vestíbulo, perdón. O sea, es que vaya suerte que tengo, tú. Se nota, ¿eh? Se nota que yo este juego, vamos, ¡puf! Lo he visto en Super Gameplays. Eso sí, eso sí. Luego me voy a poner a ver algún gameplay o algo, tú. Porque, madre mía. Por ejemplo, tengo esto, si lo mantengo pulsado, hago, ¡ah! Estoy muy loca, soy pirómana y estoy muy loca. Y luego tenemos la granada, que la granada tiene que petar un huevo. ¡Bum, bum, bum! Vale, pues no ha llegado a explotar, pero bueno. En fin. Vamos a Pochinki, cojones, ¿dónde estamos? Yo nunca veo al avión dónde está, tío. Un maldito avión. Aquí está. Vale, Pochinki está aquí. Pues Pochinki es la clave. Vamos a ir a Galka y luego vamos andando a Pochinki. Y yo, en serio, la partida de mi vida que tenía. En serio, si no me hubiese muerto con el coche, hubiese quedado. No digo primero, segundo. ¿Vale? Segundo porque me hubiese atropellado el otro, que sería primero. Pero, al final se me ha pasado Galka, así que vamos a ir a Pochinki. Y tan tranquila monto. Por cierto, hablando de Pochinki, me cago en todo lo que hable. Pochinki está aquí, así que para allá que vamos. Para allá que vamos. Esto es Pochinki, cojones. ¿No? Tiene que serlo. ¿O es eso de ahí? No lo sé. ¡Pochinki! Esto es Pochinki. Vale, hay un amigo más. Hay un amigo en mí. Hay varios amigos también. Genial. Mola eso de tener amigos. Mira dónde se coloca. Ojo, ojo, porque ha salido lejos. Mierda, 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 mierda. No muero, ¿no? ¡Guapa! Muy bien, perfecto. ¿Puedes pillar esto, porfa? Que es la clave. Vamos a por el pringao ese. ¿Dónde cojones? Me lo he cargado, me lo he cargado, me lo he cargado. Me lo he cargado porque soy el puto amo. Venda, 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 venda. Ya está, ya está. Cuarto baño, que no haya nadie. Mierda, hay alguien. ¿Cómo, cómo? ¿Usar? ¿En serio? ¿Tanto me has curado, compañero? Vamos a usar otra. Poco a poco. Bueno, no sé cómo va esto. Tenemos dos balas solo, ¿eh? Y cinco de aquí. Estoy súper tocada, compañera. Compañeros, compañeros y compañeras. ¿Esto qué has abierto? ¿Yo miedo? ¿Qué va, hombre? Vamos a cerrar esto. Y yo, las puertas se cierran de que da pena, tú. Tan 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 tan. Vale, no hay nadie, ¿no? Vale, tenemos aquí cosillas ricas. Vale, vámonos. Y
Cargador rápido de no sé qué historia, tío. ¿Esto se puede acoplar aquí? Es que no lo sé, tío. Soy imbécil. A ver, esto vamos a quitarlo y ponerlo. ¿Cómo se quita tú? Espacio insuficiente, ¿qué me estás contando? F. Ah, amigo, espacio insuficiente, vale. Esto, ¿cómo se quita de aquí, tío? Perfecto. Empuñadura en ángulo. Tenemos dos. O sea, paso, fuera, suelo. Muy bien. Y ahora esto me lo coloco yo aquí. Ah, ahí está. Y esto, acoplar. Mierda, lo he tirado, ¿no? Ah, no, no, no. Lo he acoplado, vale. Vale, y ya está, ¿no? Vale, perfecto, perfecto. Sabemos ya acoplar las cosas rápidamente. Por cierto, tenemos dos escopetas, ¿no? Esta me da más seguridad. En cuanto a... En cuanto a... F, recoger... Perdonad por la lentitud, ¿vale? O sea, no lo hago queriendo. Simplemente soy así. Al menos de momento, claro. Tun, 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 turun, tun. Tun, tun, turun, tun, tun. Ahora ya sí tengo sitio, ¿eh? Cambiar P a P a P. A P, P, P. Me quedo con... LOL. No, no, no. Me quedo con esta, tú. A ver, pero esta es la P19... Y esta es la P92. ¿Qué pasa? La P92 era más potente, ¿no? No lo sé. Parece que son iguales, ¿no? No, mira, esta recarga 7. Si recarga 7 es porque será más potente, ¿no? Digo yo, no sé. Vale, no tengo ningún arma de largo alcance. En cuanto a balas aquí. Esto está explotando. Vale, pues deberíamos irnos. Lógicamente. ¿A dónde? Bueno, estamos en Pochinki, ¿no? O sea, Pochinki es la clave del éxito. O sea, Pablo no ha ganado ni una vez que has estado en Pochinki. Ya, pero bueno. A ver, el círculo supongo que se tendrá que hacer más chico y el centro será esta parte, ¿no? O sea, que tendremos que ir a Galka. Digo yo, LOL. LOL, 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 LOL. Lo, 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 lo. Vamos para abajo, que supuestamente debería aguantar las explosiones, ya que caen en el techo, ¿no? Digo yo, llámame loco. Vale, es más, debajo de la escalera, tío, o algo. Debería salir de aquí, ¿no? Vamos a salir de aquí corriendo. ¡Por Pochinki! A lo mejor la podemos llamar Pochinka. Pochinka, tío, qué buen nombre, tú. ¿Cómo no se me había ocurrido antes? ¡Pochinka! Me mola Pochinka, tú. Un poco de sigilo no estaría mal. Tun, tun, turun, tun. Tun, tun, turun, tun. Tun, tun. Vale. Déjate de gilipolleces. Y corre. Que está cayendo metano de arriba. Aunque aquí esto, un viñedo, chaval, por aquí. De puta madre, ¿eh, colega? Aquí con mi huerto de María, por aquí al lado. O sea, hey, me lo podría montar en esta zona bastante bien. Eso sí, tendría que repintar todo el edificio porque madre mía. Pero bueno, se podría hacer. Vale, esto está totalmente... Bueno, totalmente tampoco. Tun, turu, tun, tun, tun. Tun, tun, turun, tun, tun. Tenemos aquí otra escopetilla. Tenemos ya la S1897. Pero las balas siempre están bien y son bienvenidas. Recoger bocacha, no sé qué historia, no sé cuánto. Vale, ok, a ver, ¿qué es esto? ¿Podemos acoplar algo? Usar bebida energética. La bebida energética incrementa el potencial del personaje en 40. Uy, instantáneamente realizar ciertas acciones mientras usa. Muy bien, acoplar. Lo hemos acoplado aquí. Lo podría haber acoplado aquí también. Vale, lo voy a acoplar en... En esta, que tiene 5 balas y esta tiene 2. Por aquí no he ido, creo. Nivel 1. No, soy nivel 2, así que no me interesa. Vale, lo que sí que me interesa son vendas, tío, pero no hay vendas, tío.
No hay vendas, colegui. Vale, supongo que habrá que seguir a Galcha. Pues venga, vamos a ir a Galcha, compañeros. Vámonos de viaje. Vámonos de paseo. Por el monte. La montañera. ¿Cómo me llamaba? ¿Pochanka? ¿Pochinka? Pochinka, ¿no? Me llamaba. Vámonos con Pochinka a la montaña. Una piedra increíble. ¿Lo leéis? Huele a naturaleza. Vale, por ahí tenemos una super piedra que a lo mejor, no sé, a lo mejor tiene hasta regalos y todo. Madre mía, cómo explota todo. En cuanto a FPS me va a unos 50, 40, dependiendo a dónde mire, ¿no? Si miro para allá, pues me bajará, sí, a 48. Y si miro para acá, pues a 55, 50, por ahí va. Pegando algunos tironcillos, pero pequeños, no se notan de momento. Así que en ese sentido, guay. Espero que se escuche bien el juego. Y la verdad es que, no sé, ¿eh? Pero se ve bastante bien. Igual un día de esto debería subirlo a 2K o algo. Lo que pasa es que si lo subo a 2K hay un problema. Y es la edición. Se escuchan tiros por allí. Y explosiones por allá. Vale, nuestro objetivo era ir a la otra zona de Pochinki. ¡Aquí! ¡Estamos aquí! ¡Aquí! ¿LOL? ¿LOL? Vamos a por ello. O sea, esos son suministros, ¿no? ¡Ah, amigo! Ahora lo entiendo. El avión suelta suministros. Ah, iba a decir en el centro del círculo, ¿no? Pero bueno, cerca, ¿no? ¿Dónde está él? Vale. Por ahí cae, por ahí cae. Sí, señor. Esto es como los juegos del hambre, ¿no? Muy parecido. Vamos, vamos, vamos. Ese suministro va a ser la leche. Va a tener un francotirador y va a tener un bazooka también. Pablo, en este juego no han incluido los bazookas. ¡Me da igual! He dicho que me da igual. Restringiendo la zona. Ahora la zona se hace más pequeñita, ¿no? Exacto. 36, ¿eh? Ojo. ¿Y yo a cuántos me he cargado? No lo sé, no sé a cuántos me he cargado. Creo que a todos los que faltan, ¿no? LOL, un coche por ahí, un coche por ahí. Ojo, 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 ojo. Vale, no me ha visto, no me ha visto. Creo que no me ha visto. Creía que se iba a bajar antes. Voy a ir por detrás suya si es que no se ha bajado ya. A cagar, campeón. A cagar, chaval, con todo el camuflaje que me llevabas tú. Todo el camuflaje que me llevabas. Y ahora yo me voy a llevar el. El traje este es la leche, tú. Ya está, ¿no? Es que me da miedo, tú. Abrir, mira por cuatro, jeringa de adrenalina. ¿Qué suelto tú? Analgésico, esto lo voy a usar. ¿Cómo lo uso, cojones? Mira, tío, yo me. Me cago en. Que estoy nervioso. Vale, tengo aquí una especie de franco, no de fusil, de cerrojo, creo. Yo necesito aquí un arma, tú.
Yo, tío, es que me cago en... ¿Qué balas usa, tío? Vale, estas usa. ¿Yo nervioso? ¿Qué va? Por favor. No. Vale. No, 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 no. F. ¿En serio? ¿Cómo? ¿Me van a matar? Por dos, chaval. La mira por dos, compañero. No hay otra puta mira. Es que no veo a nadie, tú. Me largo de aquí, colega. Pero cabrones. Vale. Se va a cagar. Voy a ser el señor Maceta, tú. Voy a ser el señor Maceta. Cojones. Va a caer otro paquetito de los huevos. A ver, ha tirado una granada. Y yo no me lo creo, tío. Pero... Me cago en la puta, madre mía, que lo he tenido ahí. ¿Seré paquete? ¿Seré paquete? Ay, señor, qué puto mierda que eres, tío. Qué pringao, qué pringao. Qué pringao. En fin, es lo que hay. Ay, me falta práctica. Me falta práctica. ¿Qué es la sexta, séptima partida, tío? Me cago en Panini, chaval. ¿Para qué me pongo a dispararle, tío? ¿Para qué? Si no estaba seguro. Tenía que haber cambiado de arma, tío. Esa arma es una mierda. No es una mierda, pero no sé usarla, tío. En primer lugar, creía que iba a disparar ráfaga o algo. Que soy tonto yo también. Guau, tío. Quédate con todo, compañero, claro. Y se tumba. En serio, qué pringado que soy. En fin. Ay, es lo que hay. No, 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 no. Que era broma, era broma. Espero que os haya gustado, como siempre. Ay. Recordad si os mola el nombre de Pochinka. Yo creo que el nombre de Pochinka le viene bien al personaje. Y si tenéis otro nombre, podéis ir dejarlo en los comentarios y a ver si me mola y se lo pongo a nuestra heroína. Madre mía, Pochinka, compañera. No sé si te seguirá llamando así, pero... Puff. Pero... Puff. No está mal, ¿no? No sé, decidme en los comentarios. Cosas para mejorar y todo el rollo. Para el próximo vídeo, pues intentaré mejorar bastante. Así que nada, lo dicho, espero que os haya gustado. Como siempre, un saludo y hasta más ver. Adiós. You could be my one.